Aquí era, 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 ¿ves? ¿En era? Era. Traigan algo para agarrarla, dile a tu abuelo que traiga el guante, dile a tu abuelo. Muy buenos días, tengan todos ustedes el día de hoy, estamos aquí, estamos a 20, creo. Espérate. ¿No? ¿No? Hoy es martes, sí, martes 20 de diciembre, mañana miércoles 21 y jueves 22. ¿Quién es? No, 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 está la veo la menina. Bueno, andamos aquí en la casa de doña Paulita, ahorita andamos aquí con esto de las hojas. Les había dicho que había comprado unos tambos para hacer hojas, para ocupar para el pan, ¿verdad? Porque no teníamos, lo andamos consiguiendo. Y entonces ahorita, como han de haber visto al principio, Samuel las cortó, ahorita mi suegro las está arreglando, bien, este, que queden bien, ¿cómo se dice? Lisa. Bien lisas, ajá, bien arregladas, porque si no las arreglan bien, pueden cortar estas orillitas. Y ahorita mi suegra aquí las anda calentando, que porque se calientan y los con la fibra se lavan. Bueno, no sé cómo, ahorita les voy a explicar cómo está haciendo la fibra. Yo es, ¿eh? Así. Ahí le falta todavía. Sí. Es que son de qué, dice, silicón o qué. Silicón. Son de silicón los botes y ya tienes que ponerlo allá a calentar. Pongo un oso, ¿qué? Ajá. Esta. La voy a poner aquí. Tiene lumbre del horno. ¿El trato de la mesa? Sí. Para agarrar. No se va a poder agarrar con él. Se fuera, traigo el ese guante. Ajá, y la pone a calentar así. Sí, lo para acá ahorita. De vez ya que acordamos de la pila, se está llenando. Y miren, ahí estamos ahora navegando con eso. Es que yo quería ya hacer pan. Y no puedo hacer pan si no tengo hojas. Y le dije a la noni se me las prestaba, pero pues ella ahorita como vende pan, todos los días hace casi. Entonces, ahorita anda. Miren. Se tiene que quemar todo eso, el silicón, a ver, para que miren, y se puede quitar luego, se va limpiando con la fibra. Así no estaban estas, que la voy ahorita, que estaba limpiando, así, y todo se va a limpiar bien. Así que ahorita se va a limpiar todo, y luego otra lavadita bien con el jabón y todo así. Miren, miren, ya salió, tengo que agarrarlo, ahorita mi suegra fue por el guante en la cocina, y le tienen que refregar bien recio así, ¿no? Y se le quita. Y va a quedar así como les dije. Ya puse otra allí. La voy a estar cuidando. Y por mí, mi suegra está platicando con los niños. Ahorita bien. Yo les voy a mostrar lo que estaba haciendo. Tenemos rato ya aquí que llegamos. Llegamos en la mañanita. Dije, ya se muelamos para allá porque arreglamos los de las hojas y a lo mejor hasta hacemos pan, ¿verdad? Porque no hemos tenido en la casa y he comprado. Entonces, porque luego ya ven, nos dicen que con las manos anda así. Y es que la está sucia ahorita esta. Y bueno, este, ahorita vamos a lo que hice la mañana. Le ando ayudando ahorita a doña Paulita a limpiar la casa porque el 24, que es el sábado, es Navidad ya. Feliz Navidad para todos antes de que se me olvide. Y el 24 es cumpleaños de mi suegro, entonces le van a hacer fiesta. Y pues tiene que estar la casa limpia, ¿verdad? Ni modo que tenga el cochinero aquí. Entonces, ella ayer se puso a lavar que unos pollos y que una cosa y otra vez que hacer. Cuando hay fiesta en la casa es grandísimo. Y yo pues el día de ahorita me vine, por mientras mi suegro y Samuel andaban arreglando de las hojas, le estoy ayudando a limpiar la casa. Y les voy a mostrar ahorita lo que yo hice. En primer lugar me puse ahorita a limpiarle aquí, aquí todo esto que tenía, a rejuntar cosas en la planta y otras para echarlas para abajo a la bodega que está allá abajo. Y así, mira. Todo esto aquí me puse a limpiar. Yo a tirar la casita que tenía allí, este de los pollos, pues no servía. Y ya puse todo allá y mire. Tiene más espacio para allá, bien barrido todo. Y queda más bonito para el espacio, para aquí, lo del pan. Yo creo que aquí puede poner hasta el carrito este chiquito y le pueden hacer un techo para él solito allí. Y aquí también, miren, las plantas, le arreglé más para acá. Barré todo, bueno, barrí, no barré. Barrí todo esto, todo hasta acá abajo. Miren, todo hasta allá abajo al río, donde antes me acuerdo que barríamos hasta allá. Y así me puse a barrer hasta allá abajo. Y puse a los niños a rejuntar juguetes de ellos, todos que estaban ahí tirados. Eso los hallé de acá abajo y ahí los dejé. Llenamos como un costal de trastes, de juguetes, ahora trastes. Tarantada también yo. Este, ajá. De juguetes y los guardamos allá abajo en la bodega para que no han tirado. Mira acá, anda. Anda. Era mi suerte allá. Tiene hartos piquitos. Bueno, los dejo ahorita, vamos a arreglar esto y al ratito a ver si les sigo grabando más. Miren, ya son las 4 de la tarde y ya ni les grabé nada, pero vieran que uno cuando anda haciendo que hace la verdad ni tiempo le da de, pues de grabarles, ¿verdad? Y pues uno aprovecha el momento de estar este, haciendo el quehacer y ya, disculpen que no les grabe, pero bueno. Por fin ya estoy estrenando las hojas que
compramos de los tambos. Estas son mis hojas. Y pues miren, así es como dice el pan también. Ahora nomás cambió el pan, lo único que cambió, que en vez de manteca le eché mantequilla. Y me gustó que está bien suavecito y tiene otro sabor. Y miren cómo está. Apenas lo acabo de hacer. Lo hice a las 3 de la tarde, entonces va a salir como a las 6 o 7 por ahí de la noche. Ya el horno ya está preparado. El último ya no lo iba a hacer porque pues era bien tarde, ¿verdad? Pero dice mi suegro, él le metió el lumbre al horno y me dio lástima porque dice, es para hacer el pan. Y pues al último dije, bueno, lo vamos a hacer. Esto de tomo no se lleva tanto rato. Se lleva 3 horas y lo está. Son 4 kilos aquí, ¿eh? 4 kilos de pan. Salieron 20 hojas, como les había dicho, 20 hojas salieron de los tambos y así es como quedaron, bien limpiecitas. Tienen que estar bien lavaditas, mira. Así es como están. A ver si al rato les grabo cuando ya lo vayamos a hornear. Ahorita pues aquí en la cocina no hicimos tanto que hacer que hagamos, nomás ahorita acabamos de comer. Mi suegra puso unos frijoles ahí de la olla, se puede decir, un piquito de gallo y... Yo me doré un huevo, que quería, tengo mucho tiempo con la tentación de un huevo estrellado, así como dorados, ahogados le dicen, no estrellados ustedes. Y con frijoles así, y su piquito de gallo ya. Acá ahora no barré, aquí. Nomás le ayudé poquito aquí en la cocina, limpiar un poquito aquí, que limpiar allí, poner los trastes y acá me... Ajá, porque pues ya se va a llegar el día, como les digo, que va a ser la fiesta aquí. Va a ser el cumpleaños de mi suegra el sábado, estamos a martes. Y pues el día, dijeron por el tiempo, se va así de voladita. Y también le ayudo ahorita a poner una calabaza, miren. Está bien enmielada aquí. Ahorita voy a sacar un pedacito para probarla. Así es como está. Yo la partí todo y ya ella se puso a ponerla, a echarle azúcar y todo aquí. Rápido acabamos. Hacemos el pan rapidito. Juntas yo lo amaso y todo y ella me ayudó a bolearlo y a poner. Y así es como está ahorita la casa, miren. Pero mañana, a ver, Samuel va a tener piones, dice, y voy a venir a ver si ya le doy otra ayudada para aquí la cocina y allá los cuartos para limpiar. A ver qué pasa, primeramente Dios, si nos da licencia, tardo otro día más. Mira, mira toda la basura, el bola se llevó el... Mira, acá está el de la basura. Sí, no, el tiro, no, el de la basura. Ah, está allá, acá es otro. Mira. Ay, sacaron el de la basura y ¿dónde la tiraron? Mira, aquí estaba todo limpio ya. Pero ya está igual. La moto la tiene mi suegra aquí porque anda pintando, mira. Mi suegra se está encargando ahora de pintar aquí la casa. Anda pintando allí. Está quedando bonito. Y le echó así como rojo ahí nomás. Esa pintura ahí tiene que... Ya 2 años que la compré. Ajá. Era que había para pintarlo rojo. Estaba la casa de ese color. Pero no me gustó, yo quería un color rojo que está de moda, pero es como vino, como rojo intenso, no sé cómo. Y ese es vino, ese es como vino, aquí le hacemos rojo vino. Está muy encendido y el otro no. El que yo quería era diferente, era como un poquito más rojo que ese. Y acá mi suegra está pelando, ¿el qué? El frijol. ¿Frijol qué? ¿Judío? Judío. Bien. ¿Qué crees? ¿Y todo así tiene que pelar? No, ahí te falta más. ¿Qué? El que está allá en la otra, ya te vi que estaba otro, ¿no? Es todo que no lo quiero revolver porque uno es boludito y otro es más chiquito. Son diferentes. Ush, ahí andan las gallinas. ¿Quieres tragar? Ahí tira. Rapidito se hace. Voy a juntar acá esto. Mira, que bien a gusto. ¿Quién como él ahí acostado? Ya está igual. La casa no dura pues nada limpia. Lo hago. Sí queda bien. Ya para acá, pues como les dije, en la mañana les mostré y ya había barrido todo eso para allá. El horno, pues ya ahorita lo fui a ver, le moví las brasas, ya más otra hora más y a desembrazar. Y pues los niños ahorita se fueron a casear para allá, para arriba, plantar sus... ¿Qué son, primas? Plantar sus primas para allá. Se fueron los dos. Y aquí andamos. Mira, ahí los pollos. Le eché de comer porque están pidiendo, andan hasta la cocina y quieren cocinar. ¿Y no han llegado todos? No, yo ahorita voy a comer calabaza aquí de la que es mi suegra. Así sin leche, ahora quiero probarla así. Me van llegando poco a poco, mira. ¿Y la palomita ya era? Son dos, que una. ¿Dónde había atrás? En la mañana andaban agarrando. Ahí están, las dos. Uh-huh. Agarrando, dice. Y después chiquititos comen más. ¿Cuál? Esos. ¿Cómo ahí van? ¿No comen alimento? No. Mira, se lo comen. Y ¿son los que estaban en el cartón, no? Sí.
No, usted de gallina ya. Sí, a los que están en el cartón, te dieron usted de gallina. Voy a ir a ver la casa ya. Okay. Ahorita que no están los guaches, te ves. Aprovecha, por mí está para ir a dormir. Ajá. ¿Sí? Es que bonitos están los blancos. En puro boy blanco casi. Es, me llama la atención, es que están así. No han llegado los demás, cuando se vienen, están en el río, blanquean, se ven. A mí se me toca tener en la casa una gallina que tenga los pollos chiquitos, así, no se miran tan chistosos. ¿Con los cuchipollos que tiene ahí? Sí, pues, con los cuchis. Ya no quería comprar, quería, bueno, quería comprarme unos, pero ya al último dije que no. Yo sí me voy a comprar unos. Es que ahorita andan bien la gripa, hasta en uno y los pollos. Sí. Mira, flores tienen tan bonito, bien bonito. Bien bonitos que están, pues, en mi prima Flor. ¿Quién sabe qué les pondrá? ¿Quién sabe? También hay gente que le pone medicina, pues. No, pero tienen bien encerrados y bien limpios, Rubio. Sí, pues. Bien, y bien. Que no se mojen, porque ahorita con esto del frío, calor y frío, digo yo. No, ellos tienen el foco prendido ahí. Los tienen bien bonitos, nada de gris. Esa es la mamá de los pollitos que tengo en la casa, los alquines, miren. Esa. Está parecida, idéntica a ellos. Los demás se perdieron. ¿Quién sabe qué les pasaría? Pero se perdieron. Los demás que tenía liquines de eso. Le compré un par a don Alejandro. Y ya ese par se hizo la cría, pero todos se perdieron. Nomás ella quedó. ¿Cómo se va muriendo ese hombre, ah? Don Alejandro, sí. Lleva ahí toda la base, si quieres. Está buena. No sé. Ahí vienen, miren los caseros. ¿Qué, papi? Que les dieron de comer. Ah, les dieron de comer. Acaban de comer aquí, ya se fueron a comer allá. ¿Qué les dieron de comer? Ve, pídele para mí. Son frijoles puercos. Dile, dice mi abuela que le va de frijoles. Mira, abuelita, era sin guarachis, era. A ver, dame de tu taco. Mira, ahorita Samuel fue a desembrazar el horno, ya acabó. Y ahorita miren cómo va el pan, va de volada. Apenas tiene una hora que lo amasé. Y miren cómo va, está poniendo grandotote. Lo voy a dejar otra media hora más. Ya desembrazó ahí el horno, Samuel ya lo limpió las brasas. Y nomás que se enfríe un poquito y a meter el pan. Nomás va a estar a las horas. Miren. Este estaba chiquitita la bolita y miren cómo está. Y cierto liso porque a Samuel quería liso. A mí me gusta mucho el liso, así que no tenga barniz ni nada. Al café y no más poquito, así como se me antoja una piecita de este de barniz calientito saliendo así. Tengo mucha tentación de comer pan así. Les digo, pues.